su salida de Estremera, Torra manda una petición al juez Llarena que permita salir de la cárcel a los consellers nombrados para que tomen posesión de su cargo. Los consejeros nombrados me piden que remarque su voluntad de acceder al cargo y de que una vez más pida al juez Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona. Su segunda visita a las dos exconsejeras presas en Alcalá Meco. Aquí insiste en pedir diálogo. Reiteramos la oferta de diálogo al gobierno de España. Esto no puede seguir así. Los independentistas reivindican el derecho de los presos a ejercer de consellers. Si tienen todos sus derechos políticos intactos, ¿por qué no los pueden ejercer? Pero no todo depende del magistrado del Supremo. El gobierno no ha publicado el nombramiento de los consejeros. Rajoy exige un gobierno viable. Primero, un gobierno viable y no inviable. Segundo, un gobierno que cumpla la ley. En tercer lugar, un gobierno que sea capaz de dialogar en serio. Y por viable se entiende que no incluya dos candidatos encarcelados y otros dos huidos. ¿Y cómo le explicamos a los catalanes que van a tener un conseller de salud que sencillamente vive en Bruselas? El artículo 155 continúa vigente con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE. Quien está prolongando el artículo 155 es el señor Torra. Y de seguir así, a Torra le tocará gobernar intervenido, es decir, con los ministros de Mariano Rajoy.